Bienvenidos al capítulo número 8. ¡Ay, qué linda! De Bebé roedores Huesitos. peligrosamente pequeños, como esa gatita que tiene las patitas muy cortas. Se llama mi gato. En escenas del capítulo anterior, los roedores estaban en una subasta que se puso un poco acalorada, con una asesina de magos, targeteando a los magos que estaban allí buscando comprar el grimorio que terminaron robando ustedes. Y a su vez una Como asesina de dije en su clérigos momento. que estaba yendo para acabar, no sé, atacó a esta otra asesina de magos y empezaron como a pelear entre ellas y se escapó. Y llegaron hasta ver un cazador de brujas con una turba que se dirigía hacia el lugar, pero lograron escapar a tiempo. Llevaron el cuerpo de la asesina de magos a la oficina del patriarca, nada más y nada menos, y luego de interactuar con los guardias, lograron tener una audiencia con él. Ma, a vos te dijo algo como que, bueno, que ibas a tener que aprender todo lo que pudieras del grimorio que conseguiste, pero que Manejándome, sí, que las personas básicamente. que más te podían ayudar en caso de que tuvieras alguna duda eran las del colegio Ámbar, el colegio del saber de las bestias. Y bueno, los siguientes 2 días fueron bastante más tranquilos que eso. Y se encuentran todos en el primer piso del edificio propiedad del señor Marlock, tomando un desayuno. La cocina comedor esta fue un poco modificada en los últimos días para también poder recibir tranquilamente a Ma. Así que ahora hay más espacio y más comida para todos, ya que 3 personas más se sumaron a los que frecuentan estos desayunos, almuerzos, cenas y demás. Y lo que están degustando hoy en este mediodía, en este primer almuerzo, son unas masas hechas de harina y agua nomás, pero rellenas con queso que les trae una de sus vecinas tilianas caseras. Les trajo unos cuantos cientos para que pudieran hacer un buen almuerzo. Y están disfrutando. ¿Y cómo fue lo que surgió el nombre de la banda? Porque sepan que ya estábamos grabando este capítulo y nos dimos cuenta que no estábamos grabando. ¿Cómo se llamaba la banda entonces que había surgido de los pequeños ratoniles? Pascu Rey y Y sus sus letraditos. picarditas. Ah, no, los picarditos y sus picarditos O sus letraditos. Me Ya gustan más estamos sus en discusiones. picarditos. En realidad, la discusión del ¿Cómo desayuno es si somos Pascu Rey y sus letraditos de ricota o Pascu Rey y sus picarditos de ricota. Exactamente. Pará, ¿Qué va a pero ser? a mí lo que me mató era el nombre del primer álbum o canción, no sé qué era. Sí, La primera canción. Las primer manos single del está clarísimo que patriarca. es Las Las manos del manos del patriarca. patriarca. Las manos del patriarca, porque Pascu tiene ahí como No, Un fetiche. un deseo. Una No, fijación. no, Un no, no, fetiche no. al patriarca te hace No, la no. cosquilla. Lo que pasa es que Guy estaba hablando mucho de cómo hizo aparecer en sus manos las 25 monedas de oro que le regaló, y estaba Digo, diciendo que es humano, que es humano, que es humano, y Pascualino se dio se cuenta de inspiró. que el patriarca Inspiró es muy bueno en con sus sus manos. manos. Muy Escribamos bueno una con sus manos. canción La sobre mano las del manos del patriarca. patriarca. Que solo tiene aerófonos de metal, tipo saxos, La guitarra eléctrica. la guitarra Sí. eléctrica. Sí. Es todo metálico. Guitarra Mucha eléctrica, exacto. Me trompeta, imagino mucho. tipo 3 halflings, cada uno con una de estas. ¡Oh, espectacular! Y el patriarca atrás con la guitarra. Está bien. Se Usando sus zarpan, manos. Ulises. Y a Matlock, como no está con nosotros, lo mandamos a tocar la pandereta. Es el manager. Es Marlock el es el manager. Claro, es el Marlock manager, Marlock, tal cual. se está haciendo cargo de todas las cosas Claro. legales, Él es el de los letradito. derechos. Él es el Claro. letradito, nosotros somos los picarditos. Claro. Claro. Y llego a tocar el bajo como si fuese un charango, porque. Ah, Es verdad. porque tamaño issues. Amaños. Tamaños. Me encantó. Sin embargo, no todo es jolgorio de algarabía en la ciudad de Altdorf. ¿No? Y los Holgorio de interrumpe. Arabia es el segundo tema
la gente hace pogo. Ahora que te va a hacer un juicio por copyright ¿cómo que se llama? El trapero argentino. ¿Quién? Folgorio Jarana. ¿Cuál? Mira si me hace un juicio un trapero. Pero ¿quién lo conoce? El Malajunta. Malajunta Malandro. ¿Quién lo conoce en Aldorf? Por ¿quién favor? Lo conoce en Aldorf? Claro. Y si me viene a decir algo, yo caigo así con todos mis 3 metros de altura y le digo, ¿qué? No son 3 metros, son como 12 algo. Cara tatuada. ¿Qué? Cara bueno, tatuada. ¿Quieres que te tome en serio? No es todo folgorio y diversión, lo que sea, en Aldorf. Y los interrumpe el golpeteo de la puerta de la planta baja de la oficina. Uh-huh. ¿Alguien baja? Pascua, están golpeando la puerta. Bueno, yo bajo, sí. Bueno, y ves a este individuo que parece uh-huh. no ser de clase baja, pero también parece tratar de aparentar más de lo que es. Y no está con esa pinta de que las tiene todas en este momento. Está bastante desesperado, golpeando la puerta. ¿Aquí es la oficina de Marlock? Pascualino abre y... Disculpe, ¿quién es usted? Perdón, sí, debería haber empezado por eso. Mi nombre es Frederick. Frederick Müller. Estoy buscando a Marlock, el abogado. Sí, sí, esta es su oficina. Pero... ¿por qué viene? Verá, estoy en un... intríngulis. Intríngulis. Buen nombre para la segunda señal. Intríngulis. Anotalo. ¿Puedo pasar y sentarme? Sí, pase. Ahora Marlock está ocupado con un caso, pero puedo hacerme cargo yo, que soy el asistente. Ah, ya veo. ¿También abogado? Claro que sí. Sí. Bueno, resulta que... Estudiante, de hecho. Estudiante. Nada, volvía de la tienda de artículos para aventureros y te da un papel mientras te lo dice, donde fui a buscar las cosas que mis compañeros de expedición me dijeron que necesitaría. Vamos a ir a recuperar el tesoro perdido de un bastión enano. Ahí lo miro a Gui y le hago. ¿Tesoro? ¿Dijo tesoro? Ok. Y empezamos a parar la oreja. Tesoro se la... Leo el papel y cómo es. ¿Qué dice el papel? El papel dice... ¿Lo lees en voz alta? Sí. Dice... Carpas. Cuerda. Ganchos. ¿Cuerda? Linternas. Ganchos. Aceite. Linternas, aceite. Mantas. Mantas. Comida. Comida. Y coso para trepar. Coso para trepar. Coso, ok. Coso para trepar. Bien. Bien. Tira Outdoor Survival. Todos, porque estamos escuchando, lo dijo en voz alta. Es verdad, todos tiren Outdoor Survival. Venga. ¿Y por qué necesita de la ayuda de Marlock? Bueno, es que el asunto es que cuando mis noveles compañeros de expedición me contactaron en un bar ofreciéndome unirme a su viaje, se ve que alguien más escuchó y ahora Bilda, la matriarca del clan Harataki, se ha enterado y no está para nada contenta de que vayamos a visitarle el bastión que ellos ya fallaron en recuperar. Dice que cualquier tesoro que saquemos de allí en realidad les pertenece. Quería buscar consejo, no solo legal, sino... ¿De cómo hacer para ir? De cualquier tipo. ¿Cómo salir de esta situación? Yo tengo un dinero invertido ya en estos materiales. Me enteré de todo esto en el camino. Y le digo, bueno, robar a unos enanos nunca es mala idea. Bueno, déjame que voy a llamar a... Sí. Sí, bajamos todo ya, ¿no? Sí, bajamos todo. Déjame que voy a llamar a mis otros asistentes. Masazo no baja ni en pedo.
Y los llamo, les digo, Rolo, Guy, necesito su ayuda. Bajamos corriendo. Buenos días. Mi nombre es Rolo Tolbottom. Buenos días, mucho gusto. Mucho Frederick. Gusto. Frederick Buenos días. El mío es Guy, Arkwright. Un placer conocerlo. Escuchamos que está con problemas de adquisición de tesoros. Nosotros somos justamente especialistas en adquisición de tesoros. Sobre bueno, todo si son de otras personas. Eso es exactamente lo que me dijeron cuando se presentaron los otros dos. ¿Qué otros dos? Begrin y Dieter. No recuerdo sus apellidos de memoria. Un enano y un humano muy, muy encantador. ¿Y ya les pagó a ellos? Simplemente un pequeño adelanto para también ayudarlos a que ellos junten las cosas que necesitan para la expedición. El resto se los pagaré mañana. Lo que sí, ya invertí en los equipamientos. Bien. ¿Y si en vez de pagarles a ellos hacemos un trato entre usted y yo? Pero usted no tiene un mapa de cómo ingresar por un pasaje secreto al bastión perdido del clan Harataki. Pero usted sí, por lo que he escuchado. No, no, justamente lo que me atrajo de su propuesta era que el enano poseía tal mapa. Al parecer su padre fue el último sobreviviente de la última expedición que trató de recuperar el bastión. ¿Y qué le parece si nos quedamos, nos repartimos ese botín 50-50 y nosotros tratamos con el enano? El problema no es ese enano, el problema son los enanos del clan Harataki, que... No se preocupe por ellos, si no nos conocen no saben quiénes somos, no tienen por qué enterarse que fuimos a buscarlo. Bueno, ¿y qué habría igual que hacer? Igual por otro lado, ¿qué es lo que... ¿Tú venías a buscar más ayuda junto con estos dos seres? ¿O qué? No entiendo. Bueno, no sé, la verdad. Me recomendaron amarlo. Que venga por aquí, siéntese. Lo veo un poco nervioso. Siéntese. Más le va a ir a buscar unos redonditos de ricota para darle. Bien. Voy a subir las escaleras a buscar los redonditos de ricota. Tranquilícese, le voy a buscar un vaso de agua, algo para comer, y cuéntele a mis compañeros de vuelta cuál es el problema y qué necesita de nosotros. Entro con los redonditos. Ah, bajas vos, ok. Sí. A ver, yo había... Hola. Toma redonditos de ricota. Wow. ¿Qué es eso? Y mira para atrás, ma. ¿Qué cosa? Se llama Masazo. Masazo, encantada. Es una otra asistente. Y lo miramos. ¿Y ella trabaja aquí también? ¿Es parte de sus servicios de soluciones de problemas? Es parte del equipo Picarditos. Yo soy parte de la agrupación de los picarditos, sí. El picardón. ¿Cómo el picardón? ¡Pero qué atrevido! Bueno, sí, la picardón. La picardona. La picardía, podés decirme. A ver. Señor Müller, Picard, ¿nos va a decir qué es lo que quiere de nosotros? Bueno, no sé. Ahora, con las cosas que han dicho, muchas posibilidades se han abierto en mi cabeza, pero justamente mis tres escenarios posibles, y era lo que venía a consultar con Marlo para que me asesorara, son apurar a mis otros colegas expedicionarios para irnos de la ciudad lo antes posible y tratar de llegar al bastión antes de que los enanos se den cuenta de que finalmente montamos la expedición. Sin duda mandarán a alguien, pero bueno, tal vez podamos lidiar con eso a la salida del bastión. Segurísimo. La otra es
seguir preparando la expedición y tenerlos respirándonos tras la nuca a cada paso que demos. Y la tercera es apartarme de todo esto y dar por perdido lo que ya compré en la tienda de aventureros. No, no, no. Dar por perdido nada. Estamos, no creo que sea necesario. Masato está como claramente confundida con toda esta situación. Podemos o apurarnos y emprender la expedición antes de los enanos y ganarles con tiempo, o podemos intentar robar el mapa. Eso no es muy de un estudio legal, no es muy de asistente, de abogado. A ver, yo diría de ir con ellos dos, porque ya semi-prepararon la expedición, y en todo caso, a la salida del bastión enano, ahí decidimos qué hacer con ellos. Para mí que cuanto antes empiece la expedición, mejor. Y después lo vamos resolviendo a medida que las cosas sucedan. ¿Y tenemos las cosas de la lista? Dijo él que sí, que las había... yo las tengo que ir a buscar mañana. Exactamente. Las ordené. O sea, mañana podemos partir tranquilamente. Buscamos las cosas y vamos. Y nos vamos, de una. Con los enanos. Con el enano y con el enano y el humano. Y el humano, exactamente. ¿Y no será mejor avisarles hoy? Y pero si no tenemos ¿Y partir hoy? ¿Usted cree que estarán las cosas para hoy? No, no, avisarles que partimos mañana. Ellos tenían idea de estar unos días más en la ciudad preparándose. Sí, sí, hay que avisarles que partimos mañana. Que hay prisa y... Bueno... Que se nos pueden adelantar. Supongo que los encontraremos en el León Rojo. Allí se estaban quedando anoche. Allí fue donde los conocí. Cuando me ofrecieron esta oportunidad. Bien. El León Rojo. Bien. Bueno, vamos para allá entonces. Es tipo el mediodía, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, vamos al vamos León Rojo. A buscarlo. ¡Vamos! Bueno. Antes de salir, igual Pascualino va a subir a la cocina y va a agarrar un poco más de redonditos. Yo ahí me acerco así a Ma y le digo... Tengamos cuidado con estos gente que vamos a conocer. Sí. Sea tan amable como siempre. Igual están pensando en robar y esas cosas. No, bueno, eso después vemos, Ma, pero... Tengamos cuidado, porque hay gente que tiene un mapa de un bastión enano, no sabemos nada de ellos. Me parece que el señor Müller tampoco sabe nada de ellos. Y lo miro, a ver si me está escuchando o no. ¿Pero robar es una práctica común entre este grupo de gente? Sí, 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 sí. Se podría decir que... Bien. Es como se consiguen las cosas. Mal. Escucha a Pascu, que sabe. Es relativo, Ma, es relativo. Vamos a conocer a esta gente mejor. Yo me voy a llevar mi grimorio por las dudas, para estudiar en mis ratos libres. Guardo el grimorio en mi bolsito. Y voy así como en plan... La gente... A Muffin lo dejo todavía en la casa de los Triviani por ahora. Bueno. Después lo buscaré. Bueno, ¿a dónde van entonces? Al ¿cómo se llama? Al dragón rojo. León rojo. Al león rojo. León rojo. León. Al león rojo. Vamos en búsqueda de... ¿Cómo eran el nombre del enano y el...? Te dice Frederick. Se llamaban Begrin y Dieter. Begrin y Dieter. ¿Y por qué le fueron a llevar esta oferta a usted? Eso no lo entendí. Todo esto mientras caminan. No, en realidad yo estaba... Había llegado a la ciudad. Recién llegado y estaba tomando una cena. Vine aquí a buscar oportunidades. La vida de pueblo ya me había aburrido. Y bueno, y se me acercaron y me dijeron... Algo así como, tú te ves como un joven que busca una oportunidad. Y yo le dije, sí, sí, exactamente. ¿Cómo lo sabían?
porque nosotros también estamos buscando algo así, o algo de eso me dijeron. Empezamos a hablar y me contaron y me mostraron el mapa. En realidad, me lo quiso mostrar del todo. Yo tengo una muy buena memoria de las imágenes. Podría haberlo recordado. Espera, señor Müller, ¿usted podría dibujar el mapa? No, no, recuerdo que había un esbozo de las montañas grises, pero nada más. Ok. Como digo, apenas me mostró muy rápidamente la mitad del mapa. Ok. Lo miro a Guy y le digo, me suena un poco a estafa. Sí, podría ser, pero... Bueno, y les dio el dinero para que compren las cosas. Sí, 5 monedas de oro. Y me dijeron que en los siguientes 2 días iban a estar consiguiendo las demás cosas, así que tenía que darle las 20 monedas de oro restantes mañana. Pero calculo que si mañana ustedes quieren salir, ellos van a querer comprar todas esas cosas de urgencia y se las tendré que dar ahora. Vamos a ver qué más. Bueno, vamos a charlarlo. Sí. Bueno, para llegar al León Rojo, cruzan el río y van hacia el lugar que ustedes ya visitaron tantas veces, que es la calle de las 100 tabernas. Opa. Aún siendo el mediodía, la calle de las 100 tabernas siempre tiene actividad. ¿Ah? ¿Es acá donde estamos ahora? Sí. A ver, no, los tokens. No, ustedes estaban en la oficina tokens, del patriarca. Los tokens, ahora sí. Están ahí. Ahí nos movimos. Y bueno, a ver, nunca estuvieron en el León Rojo. Tienen un gossip a más 20, a ver si logran que alguien les diga hacia dónde tendrían que ir. Sí, para más 20. Perdón que pregunte de vuelta. ¿El más 20 es en Advantage o en Modifier? En Modifier. Okay. Vamos que salimos. No. Uf. Bueno. Qué bueno, mal. Bueno, cuidado. Ahí está el Rolo. Ah, Rolo, bien ahí. Y bien Masazo también. Bueno, Rolo con sus 3 éxitos, Masazo con su éxito. Básicamente es Rolo preguntándoles a todo el mundo. Mientras Ma lo acompaña, y la gente parece ser muy amigable con este halfling del campo y su compañera no humana. Sí, por supuesto. La taberna, el León Rojo, sí. Sí, sí, sí. Allí la verás con las mesas afuera. Es aquella. Ah. Y ves el cartel, que es un león de madera, el perfil de un león de madera, un león rampante pintado de rojo. Era muy claro, le iba a Masazo. Sí. Sí, sí, sí. Pero hay que buscarla en la calle de la 100 tabernas. Literal. Recuerden que ustedes firmaron un documento aparte que para que se transforme en la calle de las 1000 tabernas. Una petición. Eso creo que fue Pascualino. Pascualino y Marlock. Con Marlock y otra gente. Bueno, llegan pero ahí. Bien. Hay una mesa libre afuera, hay mesas libres adentro también. Bien. Entramos. Yo estaba sentado allí, apunta a la mesa de afuera, Friedrich. Bien. Antes de acercarnos, le digo a Friedrich, quizás estaría bueno que nos esperes un rato afuera, que no vengas con nosotros. Ya veo, tienen un plan, ¿no? Algo se me está empezando a ocurrir. Quisiera hablar con ellos antes de hablar con... Tranquilo. Antes que sepan que entiendo, venimos con vos. Entiendo cómo funciona esto. ¿Tienen intuición? ¿Vos? Sí. Tengo una cantidad absurdamente baja de intuición. Yo también, pero saqué 5. Bueno, con más 3 éxitos, Rolo, vos empezás a pensar que este sujeto es un tanto ingenuo.
Lo estoy pensando, es un sí. Algo me suena a estafa. Me suena que le cagaron la plata y no fuimos nosotros. Que eso es lo que me enoja. Sí. Eso es lo que me enoja, dice. Adelante, compañeros. Bien. Cuando estamos yendo hacia la taberna, los miro de nuevo a todos, a Guy, a Pascu y a Gose, y les digo, me parece que lo estafaron. Vamos a hablar con estos dos hombres que no me acuerdo sus nombres, a ver si nos hacen el mismo cuento. Y si no, lo llamamos a Müller que venga. Bien. Yo creo que están estafando a la gente. Y probemos. Ok. Quiero ver si el mapa es real o no, o le mostraron cualquier cosa. ¿Vemos algún... eso, un enano y un humano en la vuelta? No, no ve ningún enano y un humano en la vuelta. Hay otras personas bebiendo, almorzando. Está el posadero. ¿Puedo entrar? Sí, obvio. ¿Y hablo con el posadero? Yo me voy a sentar en una mesa y voy a sacar así una bolsa de monedas y la voy a apoyar arriba de la mesa. Es como, ¡plach! Ok, tira un dado de 100. Yo me voy a acercar al posadero y le voy a preguntar si... Buenos días, señor. Buenos días. Se asoma por el mostrador para mirar hacia abajo. Segundo almuerzo, saber, ¿no? Si sí, eso seguro. Bueno. Pero igual antes... Cerdo con patatas tenemos hoy. Bueno, quiero dos. Mira tu grupo hacia afuera, ¿solo dos? No. Dos para mí. Y para cada uno de mis compañeros. Sí, yo ponerle cuatro, por lo menos. Bueno, entonces serán unos 10 platos. Algo así. Perfecto. Eso serían unas 50 monedas de bronce. O puede ser 4 de plata, redondeando. 4 de plata, le doy 5 monedas de plata. Marchando hacia allí, 10 platos del menú del día. ¿Algo más en que le puedo ayudar? Antes, sí, estaba buscando a un amigo que me dijo que se estaba quedando por aquí. Un amigo mío. Se llama Dieter. Ah, sí, el señor Dieter. Sí, él salió temprano, dijo que iba a visitar el distrito de los enanos. Oh. ¿Y estaba con alguien? No, su compañero Egrin tenía una gran borrachera anoche y sigue durmiendo arriba. Oh. Sí, seguro habrá pasado por el... ¿Cómo era que se llamaba? El coso de marfil, el enano de marfil. ¿Qué? La taberna. Bueno, entonces está. ¿Y ahora está en su en la habitación? Está durmiendo, como dije. No ha bajado ni a desayunar ni a almorzar. ¿Y cuál es la habitación? Ah, mire, no estamos aquí para bromas prácticas entre amigotes, ¿eh? No es una broma práctica, es simplemente quiero saber si les tengo que preguntar unas cosas. Tira gossip. Saber si puedo ir a despertarlo. Él me conoce, no va a haber problema con eso. No, sabe que no anda nada ilegal. Y verás cómo te lo dice. A ver qué sacaste. No. Mado. Hola. Bueno, está en la habitación número 9, el primer piso. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Y vuelvo con los... distracciones, pero parece que está todo bien. Con los amigos. Y les digo, bueno, el Dieter está tipo fuera, pero hay uno dormido en la habitación número 9. Ok. Podríamos. Exactamente el plan. Podemos ir a la habitación. A la habitación sin despertar a nadie. No.
despertarnos. Pero queremos supuestamente, supuestamente ayer estaba muy borracho. Eso. Entonces tal vez es difícil que se despierte, entonces podemos investigar sobre estas personitas. Podría ser también. ¿No les parece? Sí. Y que puede haber tipo dos que se queden acá por si viene el otro. Dieter. Y dos que suban. O... Okay. Sí, sí. Aparte pedí comida, así que. Yo me voy a quedar comiendo. A mí no me gusta meterme en las habitaciones de las personas sin su consentimiento. Me parece todo muy raro lo que estamos haciendo, así que prefiero comer. Me parece mejor. Creo que es una actividad que la puedo llevar a cabo sin conflictos éticos. Bueno. Bueno. Sí. Y en eso vienen dos asistentes del posadero y les dejan a todos sus platos. Son 10 platos de cerdo con patatas. Cerdo con patatas. Me dan ganas de quedarme acá. Frederick agarra un plato. ¿Cómo hacemos? Agarra un plato. Pascualino come un poco, se lleva un par de papas y va para. Sube. ¿Vas para la habitación, Pascu? Yo acompaño a Pascualino para solo arriba. Yo lo acompaño. Entonces yo voy a agarrar un pedazo de cerdo, voy a agarrar una papa y me voy a sentar al lado de más. Bueno. Bueno, el posadero te mira al principio cuando estás asomando como hacia la escalera y después te hace así con la cabeza. Bueno, empiezan a subir. Es una posada bastante simple. Algo bien práctico para los viajeros que están por uno o dos días en la capital. Y encontrás la puerta número 9 pronto. La probás. Uh-huh. Primero tipo me acerco como a ver si escucho ruidos o algo, a ver si... Escuchás un ronquido bestial. Ok, nice. Entonces sí, intento abrirla. A ver. La puerta está sin tranca. Despacito, despacito. La abrís. Sin hacer mucho ruido. Vamos a ver si este señor se despierta. Uy, peligro. Es un enano, no creo que se despierte. Si es como Eric. Aparte es a menos 20. No despertamos con nada. Pimba. Se despierta. ¿Quién anda ahí? Y ya te lo muestro así. Ya lo ven todos. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está acostado? Recio enano durmiendo con su armadura de cuero puesta todavía. ¿Ves que hay como una lámina brillosa en las primeras capas de su barba? Como que se babió o peor durante la noche. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Pero dónde está? ¿Él desde la cama ve a la puerta o está...? Se dio vuelta y casi se cae de la cama, pero terminó apoyando los pies primero y se sentó en el borde de la cama. ¿Quién anda ahí? ¿Y se ve a través de la puerta? O sea, no abrí del todo, abrí tipo... ¿Se lo llegué a mostrar o solo lo abrí para mí? No, yo lo hice para vos nomás. Sí. Ahí está. Ok. No tiene pinta de ser amigable. Ok. Absolutamente, para nada. Ah, entonces él nos vio, o solamente vio que se abrió la puerta. Y lo despertaste y ahora está como sentándose enfrente de la puerta y dice eso y está buscando... Alrededor de la habitación, todavía puedes cerrar la puerta, vos no entraste. Está, ok. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tipo. Voy a cerrar la puerta, tocar y decir tipo. Somos de la limpieza. sí, prepárenme un baño. Estaría allí en un momento. Bueno, perfecto. Bueno, volvemos en 2 minutos a buscarlo. No, hay un baño en la vuelta o un lugar Hay un lugar afuera que se llama, no sé cómo se llama en español, es la outhouse. Son como dos bañeras básicamente en un lugar que es un cobertizo protegido ahí. Bien. Que se llenan de agua caliente y la gente va y se da un baño.
Perfecto, entonces voy a bajar. Bajamos. Me acerco al posadero y le doy 2 monedas de plata y le digo: nuestro amigo va a necesitar un baño. Y me voy a sentar en la mesa hasta que lo vea salir. Bueno. Perfecto. Me voy a comer de paso, mientras espero. Sí, está bien. Comen. ¿Y qué pasó? Espera. De momento nada. Bueno, sigan comiendo tranquilamente, como si nada pasara. Ahí baja el enano. Es que nada pasó, Pascu. Con una especie de toallita pronta. Y habla con el posadero le señala que tiene que salir hacia afuera. Antes de, o sea, para acceder a los baños. Y tal, sale por la puerta que entraron ustedes, que entraste vos, Pascualino, y para dar la vuelta por el callejón para la entrada de atrás, donde están el establo y los baños. Okay. Perfecto. Miro y, ahí lo ven todos, el enano ese que le mostré. Lo vemos pasar. Sí. Bien. Miro a Guy y le digo: es ahora. Vámonos. Sí, vámonos. Y voy de vuelta a la habitación. Bueno. Corriendo para arriba. El posadero te dice: acaba de salir. Ya sé, ya sé. Y corre para arriba. Los dos, el halfling y el gnomo. Bueno, y ustedes dos afuera, terminando sus platos de patata y cerdos. Cerdo y patatas. De repente ven a un sujeto llegar que está como... parece que se estuviera escondiendo de algo, o sea, no hay mucho donde esconderse acá en esta calle de las 100 tabernas. O te metes adentro de una taberna o estás en el medio de la calle junto a toda la gente que va y viene. Pero como que va mirando hacia el león rojo y mira hacia los costados, como que parecería casi como que alguien lo estuviera persiguiendo. Lo vemos. Sí. Está. Y lo toca Müller y le digo: ¿ese es Dieter? ¡Sí! ¡Dieter! ¡Dieter! No. Y ahí el rostro de Dieter, cuando lo ve, cambia totalmente y pone un rostro enfurecido y empieza a caminar derecho. Se olvida de lo que sea que lo estaba paranoiqueando y empieza a caminar derecho hacia la mesa y dice: Frederick, ¿con quién hablaste? Tenemos a todos los enanos del distrito de Aldorf encima nuestro. Y ahora voy a tener que hacer esta voz el resto del capítulo. Discúlpeme, ¿usted es el señor Dieter? ¿Y tú quién eres? Renacuajo. Mi nombre es Rollo Tolbottom, no soy un renacuajo, soy un amigo. Y me paro así. Ey, no quiero problema. Entonces empiece respetando a las personas que él no conoce. Wow. Siéntese, señor. Esa fue Dieter. Una oración extremadamente bien compuesta para un ogro. Yo soy mucho más que lo que se ve por fuera. Y me siento. Y no le dejo de mirar nunca, así como. Bueno, un tanto intimidado, el hombre dice: ¿tuviste algo que ver con que el clan Harataki se enterara de que estábamos tras el bastión? No. Frederick se queda mudo, esperando que ustedes, que son sus abogados, intercedan. No. Yo estuve con mis amigos desde que nos separamos anoche. Pero entonces no. ¿Amigos dónde están ahora? No, ¿amigos? ¿Sus amigos tuvieron algo que ver? No. Frederick está diciendo. Eso señalándolos a ustedes. Sus amigos son ustedes. Claro. No, entonces sus amigos no tuvieron nada que ver. Nada que ver. Un momento, pero entonces ¿no has comprado el equipamiento que te dije? Sí, ya está ordenado. Mañana me lo darán. Ha habido un cambio de planes, sin embargo, y ahí te da la palabra a cualquiera de ustedes dos, en realidad. Señor Dieter. Necesitamos emprender mañana mismo hacia
hacia el bastión de enano. Como usted ya se dio cuenta, nos están persiguiendo y pisando los talones. ¿Necesitamos? Sí, necesitamos. Nosotros vamos a ir con el señor Müller como parte de su... custodia legal. Eso. Mira, Müller, el trato es igual, no importa cuánta gente traigas para asistirte. Vas a recibir un tercio y te tendrás que arreglar con ellos. Sí, sí, ellos tendrán un contrato independiente que dependerá de mí. ¿Verdad? Joder, díganle dos tercios, sí, por lo menos. ¿Por qué un tercio? ¿Quién se lleva? ¿Quién es el tercer inversionista? Porque el señor Müller es un inversionista que está poniendo dinero. Y el tercero es mi amigo Begrin. ¿Y por qué no se llevan la mitad de ustedes solamente? ¿Por qué se llevan un tercio cada uno? Porque hasta hace 10 minutos éramos 3 personas en este emprendimiento. Ahora somos muchos más, señor Dieter. Entre 3 personas no se puede lograr esto. Esto es, es bastante descabellado lo que ustedes plantean, pero por favor, déjenme llegar. No, espere, espere un momento. Y bajaré y tomaré una bebida con ustedes, ¿sí? Tómense algo, ahí aquí sobre la mesa tiene comida, tiene bebida y tiene buena compañía en esta mesa, no se sienta amenazado. A mí me gusta discutir sobre poesía, por ejemplo. Claro. Me gusta hablar sobre hechos históricos interesantes, todo lo que se pueda leer me parece fascinante. ¿Tiene usted algo para leer, lo que sea? Me gustaría leer algo. Yo no sé leer. No voy a leer eso. Y señor Dieter, a mí me intriga mucho ¿Cómo saben ustedes de este tesoro? Tiren charm porque lo están estoleando. Lo estamos tiroteando mal. Sí, yo estoy genuinamente triste por él porque no sabe leer. Pero mirá, eso también es charm. Le hago esa última palabra, esa última pregunta, la hago con los ojitos así. Empatía es charm. Los ojitos así. Así le saca un... Bueno, mientras tanto... No voy a tener charm, nunca en la vida voy a salir una tirada de esto. ¡Vamos! Bueno, no. Mirá, no salves, si pero poco. Si gastas un punto de fortuna, puedes transformar un menos cero en un más cero. Bien pedo. Y vos podés volver a tirar, Rolo, también. No sé. Yo no. ¿Yo puedo volver a tirar? Todos pueden volver a tirar. No, sí, tienen gastando que gastar un punto de fortuna. O aceptando el caos en tu corazón. No. Yo ya acepté mucho. Maldita sea, amén. Bueno, nada. Pero van a hacer que no salga. Le hago con los ojitos igual. Yo me pongo genuinamente mal. Quiero aclararlo porque para Ma es una tragedia que cualquier persona no sepa leer. ¿Cuántos puntos de fortuna tengo? Yo gasté muchos en perder tiradas la última. Tengo cero, ¿no? Tengo cero puntos de fortuna. Yo no sé si tengo. Hay fortuna de party, igual. ¿Hay fortuna de party? Si no sirve, yo tengo un punto de fortuna. Hay fortuna de la party que no sé quién está llevando. Pascualino, me imagino, yo. En la cuenta. ¿Cuánto tenemos de fortuna de party? 3 puntos de fortuna de party. Recuerden que esa la pueden usar sin pedirle permiso a ninguno de los demás. Usamos fortuna de party. Bueno, yo sé que no hay que hacerlo, pero... Yo igual la voy daría... a usar y voy a volver a tirar el charm. Le voy a hacer ojitos de nuevo. ¿Vas a agarrar un punto del caos? No, voy a usar la fortuna de party. Ah, bueno. ¿Los dos van a usar? Para. No, uno solo. A ver. En este caso, gastar la fortuna que mal la gaste para transformar un menos cero en un más cero va a ser un éxito menor, pero va a ser un éxito. Algo de tiempo le van a ganar a Pascualino. Claro. Pues cuando tires, tenés que sacar 39 o menos. Podés sacar algo mejor que un más cero, pero sí. No es seguro. Esto otro es sí, seguro. Pero está difícil. Depende de cuánto tiempo le quieras ganar a Pascualino y a Gui. Y capaz nos conviene que la agarre más. Y vamos por lo seguro. Porque menos de 39 está difícil. Vamos. Vamos. Lo sustento con mi propia angustia de que no sabe leer. Bien. Hacele vos ojitos. Bueno, la verdad es que sí estoy famélico y no me molestaría escuchar algo mientras almuerzo. Y se agarra uno de los platos. ¿Quieres que te lea un cuento? ¿Qué querés escuchar? ¿Querés que te enseñe a leer? Eso es algo que podrías hacer en cuánto tiempo. Y saca un reloj de bolsillo. Que son cosas extremadamente raras.
El tiempo es relativo. Lo importante es la educación. Y perdón, ¿no les mostré a este muchacho todavía? No. O sea, para ver qué tipo de ojitos le estamos haciendo. Ok. Es un señor, no sé si un muchacho. No, dijo que no, tenía uno que era un muchacho, humano tiene, extremadamente encantador. Tiene una herida tiene como del rostro quemado, pero se lo ve joven. Y la verdad es muy carismático. Más allá de que los ha tratado de evitar desde que han empezado a tirarle todo tipo de ideas descabelladas, ha sido bastante cordial. Bien. Escúcheme, señor. Creo que estamos muy apresurados, estamos todos muy nerviosos y ansiosos, porque nos esperan unos días bastante excitantes por delante. Ahora que estamos con el estómago un poquito más lleno, que tomamos algo, cuénteme cómo sabe que los enanos saben de que poseemos el mapa. No lo sé, y te empieza a hacer toda una elaborada historia de cómo él también había ido al distrito enano a buscar algunos suministros y empezó a darse cuenta que lo miraban y en un momento sintió que lo estaban siguiendo y decidió irse, y ahí es cuando se volvió para acá. Bueno, mientras tanto, Pascu y Gui suben, la puerta está cerrada con tranca. No. ¿La puedo intentar abrir? ¿Estás hablando de usar algún tipo de herramienta o magia? Magia. A huevo. Bueno, entonces anda a la pestaña de magia de tu hoja de personaje y busca el hechizo correspondiente y apretá, cliquea. Open lock, ¿no es? Sí, tenés un éxito automático porque o sea, un más 10 a la tirada vendría a ser. Porque los colegios de magia hacen que los vientos en esta ciudad estén presentes constantemente, salvo el de las bestias. Un modificador de más 10. Sí. Vamos arriba. ¿Para qué sale hoy? ¿Tú? ¡Vamos, que salió! Pero sabes lo... Nice. Bueno, sí, mirá, sacaste Overcast, así que podrías abrir 3 cerraduras más en la redonda. ¡Ey! ¡Abre toda la puerta! Una cerradura más. ¡Toma! Sí. Entramos a todas las habitaciones. Vos ves que, Pascualino, vos ves como Gui con un ademán de las manos y unas pequeñas palabras que vos no distinguís el idioma, hace que la puerta haga clac clac y cuando volvés a probar está abierta. Wow, qué. Vos también sos bueno con las manos. Aprendí lo mejor. Aya. Aya. Chayanne perdona nuestros pecados. Bueno, está. Sabemos para qué van a venir. Perdón. Bueno, les diría que está room, pero... Pasa que... Bueno, pero... Están entrando exactamente marcó, aún. Me lo dejaron en bandeja. Oh, ¿qué pasa? Nadie te juzga, rey. Nadie. Nadie. Bueno, cuando entras... Entonces entramos. Cuando entras, ves que hay... Dos mochilas. Igual para Pascualino se recuerda tipo conocer a gente con magia, ¿no? ¿O sí? Porque los RPG. Ah, sí, sí, vio al primo del Tariel. Sí. Al no primo del Tariel. Es verdad, es verdad. Sí, y después en el especial ese de Navidad con. Ah, sí. Con el personaje de Suki también. Sí, sí. El Sapia o la Cañón. Es verdad. Bueno, entramos, pues. Bueno. Entramos. Entran y es una habitación normal de una posada, 2 camas individuales, un par de baúles al lado de cada cama, un par de sillas, una jarra con un poco de agua, y hay 2 mochilas grandes armadas, una está completamente empaquetada ya, la otra está abierta solamente arriba, como que alguien sacó algo o le falta guardar algo. Ok. O sea, uno podría revisar los baúles, a ver si hay algo, y el otro las mochilas. Uh-huh. ¿Los baúles están cerrados? No, están. Se pueden abrir. Están cerrados, pero no tienen un candado. Bien, bien. Cuando los abren, ven que bueno, no hay nada en los baúles. No, ven, no hay nada, están vacíos. Están vacíos. Ah. Entonces hay que chequear. Voy con las mochilas en busca del mapa. Exacto. Bueno, tira un percepción a más 40. Esto lo tenés que hacer medio a las apuradas. Percepción.
Bueno, encontrás un pergamino entre las cosas y también encontrás herramientas como de ladrón, básicamente, ganzúas y cosas para abrir puertas. ¿Ah? Y con ese... ¿Vos vas a revisar la otra, Rob? Sí, vamos a revisar la otra. Tira percepción a más 40. Y el pergamino que encontrás, eso, es efectivamente un mapa que muestra parte de las Reiklands y las montañas grises. Y hay como una cruz en un lugar. ¿Tenés Trade Cartography? No, ni un pedo, ¿no? Creo que no. A ver. Jaja. Ninguno de los dos, creo. Skills. No tenés. Bueno, está. Hay un mapa, sí. Ok. Bueno, me quedo con el mapa y con las. Y con las herramientas. Bueno, te agrego a tu hoja de personaje unas tips, tools entonces y un mapa. Perfecto. Los cuarinos siempre robando mapas. No importa cuando escuches esto. Es un detective. Él tiene que conseguir información de todos lados. Era ser cartógrafo. Nadie lo entiende nunca. No entienden su sueño frustrado. Pobrecito. Y termina siendo el líder de una banda. Y encontrás, bueno, ropa también. Algún otro memento que no entendés mucho si tiene valor o no. ¿Vos tiraste percepción, Rob? Sí, sacó más uno. Más uno. Vos encontrás también un pergamino. Bien. Que tiene dos rostros dibujados. Y son los de estos dos muchachos. Busca. Y dice se busca, sí. De la ciudad excelente. Middenheim. Nice. Se buscan por estafa y dice el nombre completo que es Begrin Belvaxon y Dieter Werner. No me suena de algo ese nombre. Es un nombre y un apellido. Miro a Pascualino. Te enseño el pergamino. Sí, pero Werner se llama Werner. Werner Mengler. Ah, bien. No es. Nada que ver. No tiene mucho sentido. Le enseño el pergamino y le digo. ¿Lo guardamos? ¿Los usamos? ¿Será verdad lo que está diciendo? Para mí. ¿Será mentira? No, claramente es mentira. Claramente este mapa lo robaron. Claramente, tipo, son unos estafadores de primera. Vamos a llevarnos esto, toda esta información. Cerramos la puerta. Y bajamos. Y. Okay. Y tendremos que retener al enano que dejamos en la tina. De alguna forma. No, yo creo que lo que tendríamos que. Bueno, esto mientras cerramos la puerta y salimos, ¿no? Sí, claro. Lo que tendríamos que hacer. Para. Es... Cerramos la puerta, tenés que tirar de nuevo el hechizo, Rob. ¿En serio? Sí. No, pero igual se puede cerrar sin. Pero lo podemos cerrar sin tranca. Igual se van a dar cuenta de que les robaron. O sea. Bueno. Ah, bueno, pero. Lo intentamos. Pero si querés tirar de vuelta el hechizo, tíralo. Pero a mí lo que me parece. Un poco menos. A que modificador si de. Está todo abierto. Sí, más 10. ¿Modificador de cuánto tenía? Más 10. La lograste. O por lo menos. Volver a. Si me pasó. Eso hoy, papá, eso hoy. Si me hoy pasara sí. Eso a mí, capaz que yo llego a pensar que lo perdí yo antes que pensar que me lo robaron. Nosotros dejamos la puerta cerradita como si alguien hubiese entrado por la ventana igual. Perfecto. Este sujeto se para y dice, bueno, muchas gracias por el almuerzo y por las historias que me has contado. Sí. A vos, ma. Y dice, ahora, no, si me merece. Disculpan... Voy a subir, a arreglar un poco los asuntos que por los que fui a ser mandados y acicalarme un poco y después bajaré de nuevo por una bebida si todavía están aquí. ¡Oh!
Bueno, sí. Yo le voy a decir a Guy que para, me siga el juego. Para que más. Ok. Tiene una pregunta. Me parece interesantísimo que ustedes, que tú, porque nos estuvo contando que son dos personas muy distintas. ¿No querrías contarme cómo dos personas tan distintas se conocen? ¿En qué contexto? Me la acerco así y lo miro. Porque yo, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta de que soy una persona muy, muy distinta. Ja. Y es muy fascinante la historia. Que si quieres también te la puedo contar después. Pero soy muy curiosa de cómo las personas no son personas en realidad. Cómo los seres se conocen y se encuentran y deciden ir a aventuras. ¿Cómo se conocieron? Y ahí aparecen Pascualino y Guy atrás del loco. No. ¿No? Bueno, está. Entonces. No. Si se van a quedar, no. Te dice, bueno, sí, te tendría que contar acerca de una tercera persona, pero ya habrá tiempo para eso, ¿sí? ¿Y qué le decís? Pascualino, el tiempo es relativo, ya te lo dije. ¿Cuándo vas a aprender? Es relativo. Lo que importa es que en este momento estamos comiendo un chanchito con unas papitas y nos estamos conociendo. Sí, entiendo, pero de verdad estoy muy cansado. Me gustaría, por lo menos, cambiarme la camisa. Ver a mi compañero que quedó arriba durmiendo. ¿Qué importa tu compañero, entonces? ¿Tienen un lazo muy estrecho? Gracias. Y se empieza a ir. Pascualino, ¿qué le vas a decir a Guy? Bueno, Pascualino le dice a Guy, le dice, tipo, vos seguime el juego. Y agarra, tipo, el pestillo de otra puerta, de otra habitación. Y espera, tipo, a que llegue el... Empieza a escuchar los pasos por la escalera. Bien, entonces hago como que termino de cerrar la otra puerta y nos vamos. Vamos a almorzar. Sí, vamos a almorzar, ya va siendo hora. Tengo un montón de hambre, sí. Sí, yo también. Sí. Larga noche ya. Larga noche ya. Ni los miro. Me pasó chiflar para arriba. Con su propia llave abre la puerta de la habitación y escuchan que dice, maldito Begrin. Capaz que piensa que el otro se llevó todo. Sí, y vamos para abajo. Y vamos para abajo, corriendo. Bueno. Con nuestras patitas. Cuando van para abajo, ven como de nuevo del callejón vuelve Begrin, recién bañado, con sus ropas sucias en la mano y todo prendas nuevas, o limpias más bien. Y empieza a caminar hacia la puerta de la posada. Bien. Ok. Simplemente bien. Nos sentamos, ¿no? Sin decirle nada. Sí. Me pongo a comer. Y les digo, tendríamos que irnos. Que hablar en otro lugar. Pronto. Ok, agarren las papas entonces, no las coman acá. Un momento, ¿qué pasó? Dice Frederick. Suficiente. Yo quería conocer a los amigos. No pasó nada, pero... Mañana los vamos a conocer. Tenemos que ir a buscar nuestras cosas también para poder nosotros ir a la expedición. Bueno, pero que sepas que uno de ellos no sabe leer y es la cosa más triste que escuché en el año hasta ahora. Y escuchan un grito desde la taberna de adentro. ¡Begrin! Y el enano que estaba entrando por la puerta se rasca la cabeza y sigue entrando. creo que es momento de que nos vayamos. Ahora sí. Próximamente ya les vamos a contar. No, pero tenemos que irnos. Pero un momento, dice Frederick. Frederick. ¿Hablaron con ellos? Frederick. ¿Y le dijeron que salimos mañana? Sí. A agarrar las papas, a agarrar el cerdo. Sí. Nos tenemos que ir, Frederick. Tenemos que irnos, Frederick. ¿Alguien pagó por todo esto? Sí. Yo ya pagué, ya está pagado. Bueno. Nos llevamos los platos también. Todo. Lo que quiera, pero vayámonos ya. ¿Acaso que no quiere robar los platos? Agarra un plato, hace. Agarra otro plato, hace. Y con la boca toda llena empieza a caminar. Bueno. No, dejen de robar todo.
Tu estómago puede digerir cerámica. Pero solo es que por no si me es necesario. Robar los platos. En algún momento. Bueno, ¿y a dónde van? Y volvemos a. A la Marlo. Volvemos a casa de Marlo, ¿no? Vamos, no, no, vamos a, no, a donde Frederick pidió todas esas cosas, a ver si podemos apresurar la entrega para hoy. También, sí. También, también. ¿Qué hace el Porque... Y en el camino... Y en el camino les contamos lo... Y en el camino les vamos contando, le contamos que encontramos el mapa y que encontramos el las caras de las personas. Pascu, me imaginé por tu cara que habías encontrado todo eso y que necesitábamos correr. Un momento, ¿les robaron el mapa? Dice Frederick. No, sí. No. Le hicimos una copia. Lo tomamos prestado. ¿Pero qué más descubrieron? ¿Qué más encontraron? Le dejamos una nota que se lo debíamos mañana, cuando nos encontráramos. Y no entiendo, ¿ahora vamos a ir nosotros en la expedición? Sí. Uh-huh. ¿Tiene algún problema? Frederick, yo estoy tan sorprendida como tú. Ya no vas a tener que separar el tesoro con te ellos. Te podrás quedar la mitad del tesoro. Como yo te dije en un principio. Claro. Bueno, debo admitir que eso me agrada. Y había algo que me daba mala espina acerca de ellos, debo admitir. Yo creo que te querían estafar, Frederick. Había algo a mí también que me daba mala espina. Probablemente. Claramente acá dice que son unos estafadores. Ah, ya veo. Pero... Un momento, ¿tienes ese mapa por ahí? Lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Puedo verlo? ¿Tenemos el mapa? ¿Lo qué? Perdón, no escuché. ¿Puedo verlo? No, lo vamos a tener guardado nosotros por ahora. Es solo un segundo, necesito... Es por una cuestión legal. Insisto. Pero quizás el señor Müller puede ayudarnos con el mapa. Sí, yo ya que va no sé. Puedo intentar, tipo... Yo no seré la persona más avispada. Y no seré alguien demasiado atractivo tampoco. Y no tendré la experiencia que tal vez alguno de ustedes tengan. Y no tendré tanto dinero como parece que tuviera. Pero si hay algo que tengo, es una profunda erudición en el arte de la cartografía. Bueno. Digo, profunda para ver si realmente tipo es genuino o si... Sí, obvio, intuición ya. Hijo, pura erudición en el arte de la cartografía, sí. y conquistó a Mago. Usó unas palabras... Está tipo... Uy. Madre de Dios. No se lo quiero mostrar. ¿Pero tiramos todos su intuición o solo Sobre todo porque ahora quiere aprender lo que significa erudición, además. Pero como no la conoce, sí. Le fascina. Tiren todos intuición si quieren. Venga. Me da cosa que sea un hijo de puta y que esté con ellos, en verdad. Yo tengo que... No, no, no. Es re increíble. Con ese 99 te enterneció un poco, Pascualino. Sí, yo sé, pero no quiero. A mí no me entiendo ni mierda. No, a vos, mí seguro que... Vos, Will, yo tendría te das cuenta que te está diciendo 20. La verdad. ¿Está diciendo la ¿Está verdad? ¿Está diciendo la verdad? Sí, está diciendo bueno, la yo verdad. Yo miro a Pascualino entonces y le digo, bueno, parece que no está mintiendo. Ok. Igualmente cualquier cosa tenemos a Ma que le pega un sopapo y lo deja tumbado aquí en el piso. Jamás le pegaría. Vos, Ma, yo igual tipo me alejaría un poco más... Y alguien se con lo, una profunda erudición. Se lo muestro, pero no se lo doy, se lo muestro solamente. Bien. Bueno, lo mira 2 segundos y dice: lo que me temía. ¿Es falso? ¿Es real? ¿Es... Lo supe del momento que me mostraron ese cartel de Se Busca. No había considerado, la verdad, que fueran unos estafadores. Pero bueno. Este mapa no sirve para nada. Fíjense que no tiene ningún tipo de detalle. Sí, esas son las montañas grises y esto parece ser la provincia de Reikland, pero esa cruz en el medio de las montañas, ¿qué es? No hay ni siquiera ningún tipo de escala. No se puede saber cuánto hacia dónde hay que viajar.
¿Había algún otro documento además de esto? Porque, ¿cómo sabemos cómo se verá la entrada esta subterránea de la que me hablaron? Si es que existe. No. ¿No venía uno de ellos desde el del distrito enano con cara de que lo estaban persiguiendo? Sí, Peter. ¿No será que capaz que traía algo? Espera, ma, ¿no nos dijo que eran tres antes? Sí. Quizás quizás el tercero era el que tenía la información que falta esto. Pero este o quizás ellos tienen la información. Quizás no le tendríamos que haber robado el mapa. ¿Qué nos enseña esto? ¿Que no hay que robar o que hay que robar, preguntar antes de robar? No. Que hay que preguntar no hay que antes sí, de robar. O sea, no estuvo mal que robáramos el mapa, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta que son unos fucking estafadores. Esa forma de razonar me parece cuanto menos problemática. No. Todo se resuelve. Tenemos a Marlo, que él nos ayuda a lo legal. Claro. No. Aparte, no estoy de acuerdo. No saben que fuimos nosotros. No dejamos ninguna huella ni nada. Nadie se enteró de nada. No tiene que ver con que sepan que somos nosotros. Tiene que ver con que lo que tú haces se te devuelve. Pero, ¿sabes lo que está pasando? Es que a ellos les estamos devolviendo lo que ellos hacen, que es estafar a la gente. Ellos le roban a la gente, merecen ser robados. Facts. ¿Y qué iban a hacer? Le iban a robar al pobre amigo. ¿Y después que le iban a dejar tirado en las montañas? Lo iban a y dejar. Claro. Para mí que ni siquiera iban a ir a las montañas, ya él ya gastó plata en algo que no le iba a dar ni que no le iba a reeditar nada. Claro. Ya lo estafaron. Tiene sentido lo que dices. Me falta sabiduría. O sea que vos decís que no existe este tesoro, que el mapa es falso y que es toda una gran historia. No digo que no exista, pero digo que no iba a ser tan fácil como ellos lo estaban planteando. Y el Müller amigo este iba a quedar más en la hoja. Si los enanos lo persiguen, podríamos ir al distrito y decirles dónde están. Claro. Tienen todos enanos, nos van a aquí. Tienen todos percepción. Pero a ver. Venga. Yo ya dije que no percibo nada. Yo tampoco. Nunca, jamás. ¿Por qué lo harías? Con un número muy bajo. No. Opa, pero ¿cómo estamos hoy? Gui se la viene pegando. Bueno, Gui, vos... Ay, Pascua también. Con tu sexto sentido, te das cuenta de que nos están siguiendo. Bien. ¿Quiénes? Gente de baja estatura. Sí, gente de baja estatura. ¿Y barbudos? Sí, barbudos. Bien. Entonces digo, él no habló de una princesa enana. Una reina, una matriarca. Reina, una matriarca. Pascualino, vos notás como Wii está viendo algo fuera de lo normal y enseguida también te das cuenta. Para mí es pararnos y preguntarles qué quieren. Sí, como hacerles una pequeña emboscada y atraparlos. O sea, no emboscada, es decir, ¿para qué carajo nos está siguiendo? Básicamente. Pero para que nos lo digan en una buena. Y nos hagan corriendo. En una buena. Claro. Claro. Che, en una tranqui, ¿por qué nos persiguen? En una bien va, ¿eh? Claro, ¿por qué nos están siguiendo? Che, ¿qué pasa? ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hice yo? Claro. Bueno, en ese caso... Cuando les hacen seguro frente... Seguro que me escucharon a enseñarle a leer al otro y ahora todos quieren aprender a leer conmigo. Seguramente. Cuando les hacen frente, ven que se tratan de unos 8 o 9 enanos. Están como en un tumulto. Opa. Un par de tumultos más bien. Y no parecen estar en buenas migas. Y claramente no. Yo antes de girarme y de parar y eso, tipo, obviamente guardé todo lo que tenía en el morralcito. Bien.
Bueno, ahí tenemos que ir con Mac, que impone presencia. Porque si vamos nosotros nos van a torear. A mí es preguntarles tranquilamente. Yo no puedo preguntar. ¿Qué están a lo lejos? ¿Qué tan lejos están? ¿Están al, ¿lo ven el mapa? ¿O se activó sí, la escena? Sí, lo veo, sí. Ah, ahí agarran la regla y miden, son. Mira, están a unas 18 metros más cercano de Rolo. ¿Y que están quietos o se están? Están cerrándoles el paso. Ustedes se dieron vuelta. Bueno, vamos. Para y vamos de frente entonces, ¿no? Sí. Me doy vuelta. No. Todo para allá. Yo les... Los miro, ¿sí? Les no, Rolo se planta en el lugar y dice, yo conozco una emboscada cuando la veo. Y no me acerco. ¿Ma? ¿Ma? Les empieza a hacer hola de lejos. Dice, hola, ¿podemos hacer algo por ustedes? Y empiezo a caminar para donde están. Yo les digo desde atrás de Ma, les digo, tipo, ¿en qué podemos ayudarlos? ¿Necesitan... alguna dirección o algo? Y bueno, y Wii se va acercando también detrás de Ma. ¡Entreguen al humano! ¿Qué humano? ¿Qué humano? ¡A Müller! ¿Pero por qué quieren a Müller? ¿Por qué quieren a Müller? Porque es un sucio ladrón, grita uno desde la turba. ¿Y a vos qué te robó? ¿Un ladrón de qué? Nos cuidado, cuidado. El oro, nos quieren robar. Señor... el oro. ¿Qué oro? Señores, Müller. Señores, ¿les querés robar el oro? Señores, tengamos la fiesta en paz. ¿Qué sucedió? Casi como un ventrílocuo les dice bajito. Yo ya les expliqué la situación. Y Gui, intentando poner un poco de orden ahí, dice, señores, vamos a calmar las aguas. Explíquenos qué sucedió. Intentando ser el abogado, que claramente no es. Uno que parece ser el cabecilla de uno de los grupos, dice... Este flacucho y sus dos amigos, el traidor y el otro humano, están planeando una expedición a nuestro viejo bastión, el bastión perdido de Branar. Pero sí. Si nadie sabe entrar al bastión perdido de Branar, no tiene sentido que vayan. Por más que vayan, ¿qué te importa a vos? Lo que está ahí adentro nos pertenece. Ese bastión era nuestra casa. Qué animal. Yo nací ahí, dice uno. ¡Pero Rolo, te fuiste! Rolo, tranquilo, Rolo. Tranquilo. No, no, tranquilo, Rolo. Tranquilo, Rolo. Tranquilo. Discúlpeme, discúlpeme, amigo señor enano. Tomó una cerveza y está un poco exaltado hoy. Bueno, entonces... ¿Y cómo pretendían entrar a Bastión? No sé, pregúntaselo a él. Sí, que traigan al humano. Pero el humano... No. Mira, nosotros humano... les podemos explicar una cosa. Este humano no tiene ni idea de nada. O sea, realmente vino a pedirnos ayuda a nosotros porque no sabía ni que los otros dos lo estaban estafando, imagínate. Este así que humano, no les va a servir de nada a este tipo. Este humano vino a pedir consultoría legal porque dos personas sospechosas empezaron a hablar. Uno dijo que era un heredero legítimo de algo y el humano dijo... Pero si eres un heredero legítimo, entonces ¿por qué me estás pidiendo que ponga dinero? Y como le pareció raro, vino a buscar a consultoría legal. ¿Y qué les cuento? Que gracias a eso descubrimos que las otras dos personas son fraudes. Sí, vayan a buscarlos a ellos. Están en el León Rojo. Se los busca por estafa. Habitación 9, León Rojo, primer piso. Ayuda legal. El humano probablemente nunca se habría dado cuenta. Y en todo caso tendrían que agradecer a la intuición del humano este. Bueno, a ver. Tiren, ya que todos pusieron su gotita de agua, que el que tenga más charm, tire charm a más. Yo a no, más 30. Yo tengo 13. Aunque si llegamos a zafar de esta, me merezco un yo ya estaba con el sling en la mano, ¿Quién tiene, ¿quién tiene más charm? Yo tengo 30. Yo tengo 39. Yo tengo 48. Me encanta que sea Dwarf Mob. ¿Cuánto modifier? ¿Cuánto? Dwarf Mob. Dwarf Mob. ¿A más cuánto? Tira Pascua entonces. A sí. Más 30 en total. Yo tengo 25. No. ¡Ay, no! Estaba a punto de ser un 20.
Muchachos. No, pará, voy a tirar de vuelta. ¿Vas a gastar? Sí. Sí, porque no para polear, ¿sí? ¡El de barba se la come! ¡El de barba se la come! Todos tienen barba, Rolo. Por eso. Sí. Ellos sacaron más dos. Así que, a no ser que quieras gastar otra fortuna en transformar eso en un más dos. No, vamos a darnos piña, ya fue. ¡No! No. Son 8 enanos. Ustedes tienen 2 magos. Pero vos viste mis tiradas, o sea. No. Bueno, en vez de tirarles hechizos, tirarles con el libro de hechizos. Yo tiro piedras. ¿Puedo tirar de vuelta con corrupción? Sí, obvio. Sí, la verdad que las tiradas fueron malas. Bien. Bueno, ahora sí. Ah, lográs tranquilizarlo. Ay, la paliza de si van a comer, mugrice. Segundo aprendizaje del día. Hablando la gente se entiende. Claro. Puedo ponerle. Es el rolo. ¿Cómo estamos de corrupción? Yo estoy todo corrupto. A mí el de barro. Yo tengo 3 de 8. 3 de 8. Yo tengo 2 de 7. Los enanos se calman un toque y dicen, ¿tiene alguna prueba de esto? Sí. Y les muestro el cartel de Se Busca con el enano y el humano, la cara del enano y el humano, por estafa y por robo. ¿Y ustedes cómo consiguieron esto? Eso no importa. Tenemos nuestros investigadores independientes. Trabajamos en una asesoría que nos ayudan legal. Nos ayudan en los casos. Y miran al humano y ¿qué del mapa? El mapa. ¿Qué mapa? Vamos, sabemos que tienen un mapa. Lo tendrán lo del enano y el otro en el Rey León. No, en el León Rojo. Lo que tenemos. Me pongo loco. Es un croquis. El mapa. No. El mapa lo tienen el enano y el coso. Sí, nosotros no tenemos. En el nada. León Rojo. León Rojo, habitación 9. Dejen hablar a la obra. Pueden ir y preguntar. ¿Qué? Dejen hablar a la obra. ¿Cuál es este croquis? Me prestan un lápiz y un papel y les muestro. Ninguno de ellos tiene lápiz y papel. Nosotros tampoco. Bueno, lo único que hay... Yo tengo, sí, un kit de escritura. Agarro y les digo. A mí me contaron un poco de dónde había que ir. Entonces yo lo dibujé. Mirá. Y me pongo a dibujar lo que más o menos me acuerdo que vi el mapa. Puedo hacer tantos de estos como ustedes quieran. Pero es solo para tener una idea. Era parte de nuestra investigación. Y les muestro mi dibujo hecho como por un niño de 5 años. Esto es lo que tenemos. Tengo como 3. Uno para cada uno de nosotros. Para que nadie se lo olvide. Y no tener que estar mirando todos el mismo papel. No es un mapa muy seguro, pero es lo que yo entendí de lo que nos fueron diciendo. Tirá Entertain Storytelling a más 10. ¿A más cuánto? A más 10. Entertain. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Yo lo tengo! Sí, por eso. Increíble. A más 10. Sí. Nunca pensé que iba a usar esto, te juro. Uf. Madre de Dios. Me voy a gastar un punto de fortuna. ¿Ahí? Ahí. Ahora tenía 1 y ahora tengo 3, no sé por qué. Porque hice clic. Sí. Es el otro clic. Bueno, ahora tenés 0. Ah. Voy a intentar tirar. Tira de nuevo, Entertain Storytelling a más 10. Recen por mí, chiquiline, porque. Vamos. Tú puedes más. Ahí va. Excelente. Se quedaron. Los enanos les manotean el cartel de Se Busca. Y dicen: vamos, muchachos. Estos tienen el mapa. León Rojo. Habitación 9, dijeron. Sí, claro. Primer piso. Está.
Y después de que los entreguen o los caguen a piñazos o hagan lo que hagan con ellos, nos gustaría hablar con ustedes igual. Todo el mundo sabe dónde encontrar el clan Harataki. Harataki. Bien, nos vemos mañana entonces. Podemos... podemos ayudarlos a conseguir información, más información. Exactamente. O ayudarlos en su expedición. Vamos a extraer toda la información necesaria de estos. Pero si hay de verdad una posibilidad de que la expedición tenga éxito, necesitaremos toda la ayuda que podamos tener. Pueden contar con nosotros. Claramente yo soy una gran... Por una módica suma de dinero podemos... ¿No dijeron que eran asesores legales? Sí. Claro, nuestros servicios te contratan. Van a precisar ayuda para blanquear. Pero también somos buenos con nuestras manos. Aparte de ser asesores legales. Bueno, yo acabo de hacer dibujos. Fuimos un gran maestro. Bueno. Seguramente se lo mencionaremos a la reina. Muchas gracias. Y vamos, muchachos. Hay que romperle la cara a dos cretinos. Sí, claro que sí. Todos suyos. Denles duro. Acuérdense que nos ayudó a capturar a un traidor. Pará, y volvemos a la casa de Marlock. Y yo quería preguntarle a Eric si conoce algo de del mapa. Si reconoce. Vamos a ver. ¿Qué te puede decir Eric? No puedo creer lo que acabamos de hacer. Ponelo en perspectiva. Me enternece, de verdad, me enternece muchísimo que un ogro sea tan pacifista. Eric gasta un punto de fortuna. Y... okay. Yo no tengo más fortuna para gastar. Y transforma... quisiera saber si se puede recuperar. Transforma ese menos cero en un más cero. Nice. Gracias, Eric. Y te dice... sí, esa es la ubicación genérica del bastión perdido de Branar, pero nada más, no es algo que cualquier Valvalagarga no te pueda decir ya. ¿Y vos sabés dónde encontrar a la reina de la pobre mujer? No, pero ¿para qué queremos encontrar a la reina? No, a la reina no. Pero para ir a bastión enano a... ¿Qué sabés del tesoro este mágico? Yo qué sé. siempre bueno, tan siempre tan de pantalla vos, Eric. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos tener la carpa y esas cosas cuanto antes, así nos podemos ir. Pero ¿a dónde vamos a ir? Si no tenemos ni idea. Yo esperaría a los enanos y esperaría ir con los enanos. Sí. Y que nos paguen. Los ayudamos a conseguir ese tesoro y a recuperar ese pueblo que ellos tanto quieren. Pero si los enanos no nos necesitan para nada. Si el mismo Eric te acaba de decir que todos saben dónde queda ese lugar. No necesitan. Nos dijeron que pueden necesitar unas manos, que unas manos de más no les vendrían nada mal. Es más, dijeron no confío, necesitamos en los toda la ayuda que podemos. Enanos, pero es la que nos queda. Tenemos una parte de un mapa, no tenemos nada más. Yo creo que no. Lo único que tenemos a nuestro favor es el humano que nos consiguió los materiales. Sí. ¿Cómo o lo que único? Puede conseguir materiales. Sí, yo porque el mapa no lo tenemos, así que... O sea, si sí tenemos... No, humano. Pero nadie lo sabe, tiene que saber. Y si yo fuera el humano, agradecería que no estoy muerto y ayudaría. Y a lo mejor saca una tajada. Pero haciendo las cosas bien. ¿Y qué le parece si vamos al distrito enano a buscar a los enanos? Bueno, también no se puede. También podemos hablar con la reina también y ofrecerle nuestra ayuda para recuperar.
Además, recuerden que todo esto... estamos haciendo cosas en el nombre de nuestro amigo Matlock. Ah, pero Marlock está acostumbrado. Pero él sí. Pero no, 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 no. Y él seguro que haría lo mismo que estamos haciendo nosotros. No, eres un hombre de ley. Y a él no le falta ni dinero. Entonces no podemos ir por ahí ensuciando el legal nombre de nuestro amigo Marlock. No, pero nosotros sí nos falta el dinero. Bueno, a mí técnicamente no me falta, pero... ¡Pero la reputación! ¡La reputación! Pero... Eso, la reputación. Pero ¿vamos a buscar ayudar el tesoro? Ayudar a los enanos. Ayudar a los enanos. Ayudar a los enanos. Pero por eso, ayudar a los enanos a recuperar su casa, nos hace una buena reputación a nosotros. Claro, pero no hacerlo de canuto, Rolo. No, no. Vamos a hacerlo de buena onda. ¿Pero por qué buena onda los enanos? ¿Cuándo fue la última vez que un enano hizo algo de buena onda por vos? Los enanos no digo que Eric acaba, de usar una fortuna para sacar un macero. Y en el bar enano todos nos trataron con muchísima amabilidad. ¿Es verdad? Sí, solo nos emborracharon. Somos re amigos de los enanos. Bueno. Bueno, vamos al distrito enano. ¿Por qué no eres amigo de los enanos? ¿Acaso eres enanista? No, no soy enanista, no, no. Pero nunca confíes en unos barbudos que van de mal humor por la vida. Sí. Porque suena un poco enanista tu no, comentario. No, no es enanista mi comentario. Bueno, perdón, no quería decir eso. Es que me parece que si vamos a llegar al callejón de los enanos con Müller de nuestro brazo... No sé si nos van a dar la bienvenida. Nos acabamos de cruzar con 8 enanos que casi nos cagan a trompadas por estar con Müller. Somos los héroes que les dijimos quiénes eran los estafadores. Por eso, vayamos a buscarlo. Tienen la memoria corta. Bueno, no. Yo no es por nada, pero a Müller le podemos dar un besito, bye bye, y ya fue. No lo precisamos por los materiales, aunque sea. Si pero vamos Müller... a ir con los enanos, ¿para qué necesitamos materiales, boludo? Sí, ¿qué? Porque ya que los compró, vamos arriba. Después ya vemos si le pagamos o no, pero... Ah, ¿lo vamos a cagar a Müller? Sí. ¿Lo vamos a cagar a Müller? Pero yo digo, o sea, ¿para qué lo vamos a llevar? A todo esto, porque Müller es el que nos trajo... Müller está ahí escuchando, ¿no? Es el cliente. Está con Müller poniendo cara de what the fuck. Pero nosotros ya resolvimos su problema. Su problema era que había dos personas que lo estaban estafando. Ya fue. No, me parece. Yo no sé si él se va a quedar tan tranquilo con eso. Yo creo que él quiere ir a buscar el tesoro. Ya puso plata. ¿Ustedes esto lo están hablando enfrente de él? No, yo creo que para mí que no. Para mí lo estamos hablando tipo. Fuimos a lo de Matlock y está. Lo mandamos a luchar. No vino con nosotros. Bueno, cuando lo dejan ahí medio, tipo, lo bostean ahí en la puerta del Marlock. ¿Cuánto les debo por sus servicios? Y no le vamos a cobrar. Va, cállate. ¿Y cuánto le pedimos? ¿5 monedas de oro cada uno? Total iba a pagar 20 monedas de oro. Iba a pagar yo creo 20. Que en total unas 20 monedas de oro te lo podemos dejar en 20 monedas de oro. ¿Por qué son así? Todo el trabajo que hicimos. No les falta dinero. ¿Por qué son así? Acá ya. Tira Jael. voy. Me parece un poco mucho por... el trabajo de mediodía, ¿no? Estaba pensando algo más como 5 monedas de oro. A ver. Pusimos en riesgo nuestra vida. Sí, ¿te das cuenta? Dos veces. ¿Dos veces? No. 8 enanos había que te querían romper la cara. Había 8 enanos queriendo romperte la cara. Me parece que es lo mínimo que... por eso. Hasta 10 monedas... puedo ir, pero el resto lo necesito para volver a mi pueblo y dejarme de fantasías. 12 monedas. ¡Pascualino! ¡Tomemos las 10 monedas y ya está! ¡Se lo bajé a 12! Pasa que 10 monedas no se pueden repartir entre nosotros 4. 10 monedas. Que conste que este tipo pudo haber sido a la mierda, ¿no?
Y les dijo cuánto les debo. Sí, claro. No, dejen de extorsionar. 12 monedas. 10, 10. 12, 12. Te extiende 10 monedas. Te extiende 10 monedas más a vos. ¿A quién? A vos te extiende 10 monedas de oro. Muchas gracias. Vaya tranquilo a su pueblo. Hasta luego, gracias por toda su ayuda y por abrirme los ojos. Se va. Y antes de que se vaya, le hago como un tallandito con redonditos de ricota y le digo, para que tenga comida para su viaje. Muchas gracias, tienes un gran corazón. Dios mío. Merece. Vaya pobre tranquilo, tipo. Cuídese que no lo estafen más, por favor. Y allí se marcha el señor Cito Müller. Con 10 monedas de oro menos, más las 5 que ya le había adelantado a los otros dos chantas. Un voyage, Müller. Que Sigmar lo acompañe. Bueno. ¿Y qué van a hacer los roedores con estas nuevas monedas que han adquirido? Vamos a tener que ir a buscar a los enanos, ¿no? Para mí que sí. Para mí que es ir a hablar con... Con la reina. Directamente, de una. Pará, porque serían 2 monedas de oro para cada uno. Y las 2 de oro son 20 de silver, 40 de silver. Entonces son 2 de oro y 10 de silver para cada uno. ¿Les parece? ¿Cómo 2 de oro para cada uno? Son 4. Claro. Claro, por eso. Y nos dieron 10. Y 2 para Marlo. 4. 2 y media de oro para cada uno. Y podemos poner por eso, 2 y 10 de silver. Ah, ahí va, claro. ¿No? Ah, bien, bien, sí, sí. No, para Marlock nada, si Marlock no está. Si Marlock no estuvo. Fuimos nosotros los que resolvimos el problema legal. Pero usamos su nombre. Da igual. Bueno, pero trabajamos para él. Pero en todo caso lo ayudamos. En todo caso, lo ayudamos a que su nombre se vea mejor. Exacto. Tanto con los humanos como con los enanos. Con los enanos. Todos tienen agréguense. La moral demasiado flexible. A ver si lo puedo poner acá. Son 2 de oro para cada uno, entonces. Sí, pero déjame probar una cosita del chat. Ah, bien. Porque yo sé que les puedo dar plata, creo. Ah, yo ya me la cargué. Si me la querés cargar de vuelta. Sí, yo también me la cargué. Pero... Yo no me la cargué. ¿Querés probar con mi hoja? Hazlo porque no me la cargué todavía. A ver. RGC 10 de oro y 10 de plata, dijimos entonces. Los que no hayan cobrado todavía, aprieten ahí y se les deberían sumar. Es bueno. ¿Dónde aprieto? En Pay, ahí en el Foundry. Ah, sí, mira. En el chat apareció un cartel que dice Payment Request. No, pero Pay es pagar, tío. Ahí estás pagando, animal. Ah, ¿están pagando? Dice, no. Dice que no tengo suficientes monedas. Claro, claro, claro. Chiquirí, me estás robando, tío. Oh. ¿Cómo no? Y vos, yo tengo como 100. Ah, que me las cargo aparte. Como 100 monedas de oro que nunca gasté. Sí, tío. Vamos al destapador equivocado. Diez. No, son 200 que tenés. ¿200? De las que bueno, te dio el padre de cosas. Pero no, igual están guardadas en lo de están en la casa de Marlo. En una caja, en una bóveda. Mira, claro, nos estabas cobrando, ¿creen? Sí, ¿no? A ver. Bueno, ahí podés hacer que nos cobren los posaderos por toda la comida que... Sí, igual eso yo ya lo pagué, ya me lo resté. No, este no me deja. Bueno, pónganselo manualmente, lo que les haya restado en la pruebita mágica. No, hay un comando que es para que se divida automáticamente entre todos. ¿Dónde está eso? En Trappings, en la pestaña de Trappings. Ahí va. Son 2. Bueno, entonces ustedes me dirán en qué se gastan la plata los roedores. Peligrosamente pequeños. Me sale decir que en chupi, pero... comida y alcohol. Pero...
No hay más. No, vamos a tener que ir a... ¿Qué vamos a hablar primero, con los enanos en general? ¿O vamos a buscar a la reina enana para ofrecerle...? Yo diría de buscar a la reina enana para ofrecerle ayuda, ¿no? ¿Y si intentamos conseguir todas las cosas de la lista más baratas? Digo, Müller había quedado en pagar 20 monedas por eso. Quizás las podemos sacar por 10. Y nos llenamos de cuerdas y carpas y cosas que necesitemos. ¿Ir a buscar lo que él había pedido? Sí. Podría ser. Él había pedido como todo eso como para 3 personas. Yo creo que a esta altura ya se darían cuenta que esa lista era también una truchada. Banana. Decía coso para escalar. Coso claro. Para escalar. O sea que lo robaron ahí también. Eran los peores. Es que claro. No, los peores fuimos nosotros que le cobramos por todo esto encima. Bueno. Le hicimos darse cuenta de que iba a ser peor. Claro, somos malos, pero no los peores. Claro. Los peores eran esos. Somos los menos malos. A mí no me gusta ser mala. Vamos con los enanos entonces. No quiero ser mala. Están haciendo ser mala. Y a mí me están haciendo sentir con enanos. Estamos yendo a ofrecerle nuestra ayuda a la reina enana para recuperar el bastión o no sé qué poronga. Eso debe ser buena. ¿Este humano te dijo su nombre? ¿Qué humano? Completo. ¿Qué humano? El que mandamos para su casa. Müller, sí. El Frederick Müller. Bueno, entonces tomemos nota porque hay que devolverle por lo menos la plata que puso para los materiales. Okay. Si no, no los voy a acompañar en esta expedición. Bueno. Estoy hablando muy en lo serio. Lo voy a anotar más. No, sí, sí. Voy a anotarlo. Le debemos a Frederick Müller 10 monedas de oro. 20. 5. No, bueno. Si él. Él está fácil. Si nos dio 10. ¿Para qué le vamos a devolver el doble? No. 20. No. Bueno, díganle que sí. No. Díganle no. Que sí. No. Yo en esto no te. Devolvele vos de tu plata que vos tenés, si querés. Sí. Ma, cuando encontremos el tesoro enano. Vamos a tener un montón de oro y ahí le podemos dar 20 monedas. Pero es difícil confiar en ustedes porque ustedes son muy maquineros. ¡No! Y yo los termino ayudando por cosas que están mal y no quiero. No. No está mal. Ahora estamos tratando de ayudar a unos enanos a volver a su casa. Uno de los de recién nos dijo, yo nací ahí. Sí, vos sos el que más les tiró palo, así que no me caían bien esos. Mira, no me hagas acordar. La píldora. Y yo no quiero que me endulcen la píldora, entonces necesito por lo menos quedarme tranquila de que este hombre encima que lo estafó todo el mundo y nosotros le colamos dinero, vamos a intentar por lo menos devolverle parte de lo que le robaron y sin duda es lo que nos pagó a nosotros, porque no tiene sentido que nosotros tengamos plata. ¿Tienen todos percepción? Está bien, Ma. Sí. Está bien. Gracias. Mira, yo voy a tirar percepción antes de... Yo voy a tirar percepción y voy a perder. No la meto nunca. Menos uno, en serio. No. Hoy estás. Sí, sí. No. Finísimo. Pascualino está... Las cosas que pasaron regio. Hoy te deben estar volviendo loco. Pero jurarías que acabas de ver cráneo flotando afuera de la puerta de la oficina de Marlock con un pergamino en la mano que lo soltó, la mandíbula se volvió a cerrar y el cráneo salió volando con sus llamas prendidas en los ojos. ¿Nani? ¿Nani? El pergamino está ahí, enfrente de la bueno, puerta. Bueno, voy a la puerta a buscar el pergamino. Lo veo. Bueno. Que está tipo... El resto vemos solo a Pascualino salir corriendo a la puerta. Sí, y se vuelve con un pergamino mientras lo abre. Y ves en una letra manuscrita muy fina. Dice, si quieren el verdadero mapa
vengan al campo de Mor a la medianoche. ¡Ay, papucho! ¡It's a date, baby! ¿What the fuck? Puedo intentar ver si el pergamino contiene algún tipo de viento mágico o algo. Bueno, sí, obviamente sí, ¿no? Si vino volando. Tira, por lo menos vino en calavera. Tira percepción. ¿Percepción? Sí. ¿Común, común? Sí. Vamos arriba. Va, que ahora sale. No, no sale. Madre de Deona. Bueno. Pues nada. Tranquilo. No le ves ningún rastro de nada. No, no. Rarísimamente, ¿no? Bueno. Suponemos que para ponerle todo la... ¿Tiene alguna firma o algún algo, tipo...? No. ¿Sello? ¿Algo, no? No. No sé, ¿es eso, Pascualino, qué? Ah, les muestro. Dale, mostrá, Pascualino. Pero no sé quién puede estar ofreciéndonos el verdadero mapa. What? Yo, por lo menos, le diría a un par de enanos que vengan con nosotros. Si queremos hacer las cosas de manera transparente de hora en más, no podemos ir ahí, porque mira si en realidad son más personas queriendo robar cosas. Claramente el mapa verdadero está robado porque nos preguntaron dónde estaba el mapa. Y salvo que ellos estén tanteando a la gente, alguien no les robó el mapa. Para. ¿Y no será la tercera persona que dijo el humano que estaba sentado con ustedes? Oh. Puede ser, pero en cualquier manera no tendríamos... Si nosotros vamos a encontrarnos a la medianoche con quien sea que dijo que tiene el mapa, somos tan sospechosos como la persona que robó el mapa. Aparte, en el coso de Mor. Yo iría, pero le iría a los enanos. Para tener como algo con lo que... Bueno, decís de ir, pero que no está mal. Que los enanos sepan que estamos yendo y que vayan con nosotros, capaz. También. Y si primero vamos a hablar con los enanos, sin decirles de esto de la noche y ver qué tienen ellos para decir antes de involucrarlos en nuestro plan. Bueno, entonces sí, por eso, bueno. Para mí es ir a hablar con los enanos, sí, y de ofrecerles nuestra ayuda. Sí. Y ahí vemos, y de última, si vemos que da, es avisarles que alguien está ofreciendo el mapa de verdad. ¿Qué tal? Que capaz que quieren emboscarlo a esa persona que anda, no sé. No, el mapa de verdad lo tenemos que tener nosotros. Esa es nuestra llave. No, claro, yo entiendo lo que quiere decir Pascualino. Él ya quiere ir a hablar con los enanos para ofrecerle nuestra ayuda para una posible expedición, digamos. Uh-huh. Y a ver para qué ir nos con ellos. Exactamente. Si nos dicen, ok, tenemos el mapa, nosotros sabemos que no tienen el mapa y que nos van a cagar. Estamos de acuerdo. Supuestamente. Pero nos acaban de decir que no tienen el mapa. No, pero. Sí, lo dijeron los senadores. Pueden haberlo recuperado del traidor y el otro humano. De los estafadores. Pero, sí, no es que dijeron que todos saben cómo llegar. No es difícil, sí, para los enanos. Claro, Eric dijo, sí, es ahí. Claro, deben saber llegar a la ciudad o al bastión, no deben saber llegar al tesoro. Capaz que ese es el mapa que están buscando, no de la ciudad, sino exactamente. ¿De dónde está el tesoro? Como de la estructura interna del panteón. ¿Y si vamos a hablar con esta gente a la medianoche antes de hablar con los enanos? Esa es otra opción. Yo creo que eso nos vuelve sospechosos y cómplices. Sospechosos. Sí, sospechosos ya somos. Cómplices, no. Vamos a mí esta noche. Me yo iría.
A mí me parece raro ir hasta el coso de Mor solamente porque haya venido un pergamino, una carta en una calavera volando y que nos mandemos a buscar ese tal mapa que no tenemos ni puta idea quién nos mandó ese pergamino. Un pergamino en la boca de una calavera volando llama mi atención. La verdad que me llamaste, sí, voy a ir, me llamaste la atención. A mí ese, me suena a algo una calavera volando. Porque suena a algo que le podría sonar a magia ogra, pero no sé si... No, yo diría algo más oscuro, me parece. Necromancia. Aparte nos están invitando al coso de Mor, o sea... Una invitación muy, 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 muy familiar a las 11 de la noche. Claro, sí, con los niños. No sé qué tan... Capaz que nos estamos yendo a bruta emboscada asquerosa y a la boca del lobo, pero en realidad claro. Y vayamos, quizás algunos pueden por eso ir digo, de por manera eso digo descubierta que estaría y bueno, otros escondidos, pero es lo mismo, seguimos siendo cuatro personas contra ogro. Andás a ver qué, ¿entendés? Pero tenemos un a mí ogro. Me parece que no sé, avisándole a los enanos, capaz que ellos pueden estar ir de nuestro lado también. Ah, y si pasa cualquier cosa. Pero los enanos no son buenos para esconderse, precisamente. Si no, podríamos preguntarle a tu amigo Alexander y sus amigas. Que ellos en la subasta parecían bastante... Poderosos. ¿Pero qué le quieres preguntar, Alexander? Yo no quiero involucrarlo en todo esto. A mí lo que me parece, no sé, yo soy... yo no sé pelear. Y si tengo que ir al cementerio de Mor a las 12 de la noche a buscar algo que me mandó una calavera voladora, no quiero ir sin protección. Alguna protección. Claro. Tiene mucho sentido. Bueno, vamos a buscarnos un tropel una de enanos. Ir tipo así, los cuatro caminando tranquilamente. Si sabemos que por lo menos la mitad del grupo no puede defenderse con un... Lo otro que podemos hacer es... La mitad no, más de la mitad. Ir la mitad de nosotros al cementerio y la otra mitad ir a hablar con los enanos. E ir cerca de la hora junto con los enanos, asumiendo que los enanos quieran meterse en esto. Porque es probable que si hay alguien que quiere negociar con nosotros el mapa, no nos lo quiera dar cuando vean a un montón de enanos. Entonces capaz que podemos ir dos de nosotros, los otros con los enanos, y les explicamos la situación, y una vez allí vemos qué pasa. Bueno, no es del todo mal. A mí me parece que separarnos y que vayan dos personas al medio del coso de Mor es peor que si vamos cuatro. O sea, pero no sé, no tengo muy claro cómo... No Yo sé. Solo estoy tirando una opción que concilie entre las dos ideas. Bueno, vamos a buscar Yo iría al coso de Mor de una. ¿Qué puede salir mal? ¿Uno contra cuatro? Pero, ¿estás asumiendo que es uno solo? Sí. De última escapamos. Pero nos están llamando, no nos van a... ¿Por qué nos van a querer pegar? Nos están llamando para, darnos el mapa real. Nos están buscando. Exactamente. Acabamos de hablar con dos personas que son unos estafadores. Pero a esos los estafamos nosotros. Bueno, está bien, vamos. Estos estafadores tienen magia que da miedo. Y es más, después hasta lo estafamos a Müller. No se puede con nosotros. Yo no estoy de acuerdo con lo de Müller. No, ya sabemos. Está bien, vamos a la guarida de la muerte. Venga. Esto me va a salir muy caro. Pero tenemos que esperar a la medianoche. Voy a poner a estudiar entonces hasta esa hora.
y me voy a estudiar sola porque estoy muy, muy contrariada. Y me voy así medio la vuelta y me voy pisando así, ruidosamente haciendo stomp, 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 stomp. Estoy a mi grimorio. Ok. ¿El resto? ¿Y el resto qué hacemos? Lo voy a buscar a Muffin, yo. Ok. Que está hace un montón en lo de la señora Triviani. Primero se pone contento de verte, después se enoja un poco, rezongándote. Sí. Que no... ¡Ay, baby! Sí, sí, tiene razón, pobre. Lo dejé Muffin como una semana ahí solo. Llévale mucha comida. La cabeza, le doy de comida, sí. Va pronto, le doy agua. Bueno, tira Animal Handling. Porque esta noche probablemente tengamos Animal Care, piñas. Perdón. Animal Care. ¿Dónde lo tengo? Están avanzados. No. Animal Training. ¿No tenés Animal Care? No, no tengo Animal Care. No, seguramente lo tengas más adelante. Sí, lo tengo más adelante. Bueno, Animal Care, tiran Charm Animal, por lo menos. Tu, 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 tu. Oh. Oh. No parece que hoy Muffin vaya a colaborar. Nada contigo. De buena manera. No, hacer que lo sobornes con algo, pero. Está muy enojado. Está ofendidito. Para, ¿tengo algo con qué sobornarlo? Tengo. No, no tengo nada. Bien, cerdos y patatas. Ah, es verdad, tengo el cerdo y patatas que nos llevamos de ahí. Bueno, está, le voy a dar esa comida. Bueno, la devora, o sea, tanto el cerdo como las patatas le encantan. Y ahí sí te sigue. Bien, vamos, Muffin. Ay, cutie. Bien, y me lo llevo a Muffin. Es más grande que yo. Me vuelvo a subir encima, así. Le toco el cuello, le toco la cabeza para que esté un poco tranquilo, que se acuerde que soy yo, que nos conocemos hace mucho. Y empieza a mover el rabo y empieza como a preguntarte hacia dónde con la cabeza. Vamos para lo de Marlock, Muffin. Vamos para lo de Marlock, que hoy tenemos una noche muy larga. O sea, 30 metros. Sí, si cruzamos la calle ahí, nos quedamos por ahí. Y me imagino que cuando el resto de los chicos estén prontos, van a venir para lo de Marlock, así que los voy a esperar ahí. Voy a sentar en la puerta con Muffin al lado, voy a fumar mi pipa. ¿No viven todos ahí? Sí, vivimos todos ahí. Claro, sí, pero no sé dónde andan, yo no los vi. Entonces me quedo ahí en la puerta esperándolos. Ma está estudiando. Para mí nos habíamos quedado a vivir en la casa de los Stormhaven, pero bueno. Ah, estaban instalados ahí. Creo que sí. O sea, sí, yo sé que vos solías vivir ahí con Ruby. Pero no sé ahora. Es que yo aparecieron todos les había dicho que nos podíamos quedar y que le hacíamos una casita en los establos. Listo. A Ma. Entonces, para que pueda... Ma está estudiando ahí y están todos ahí y vos te vas para ahí. Ya. Yeah. Bueno, voy para ahí. Sí. Me voy para lo del Stormhaven a ver si ya están los chicos ahí. Si están todos pronto. Como por acá. Así que viajamos en el mapa. Ahí va. Yo podría conseguirle a Pascualino una especie de ballesta o algo. Sí, las ballestas son en Aldorf, las venden en cada esquina casi. Es una de las armas más comunes del imperio y esta es una de las ciudades donde hay más disponibilidad de todo tipo de cosas. Le compraría una ballestita así como para que pueda... Bueno, está. Sí, eso es algo que podés hacer en una hora
ir a buscar una ballesta. Perfecto. No las tenés que mandar a hacer. Tenés que... Ah. Que te la muestro. Mientras... Mientras Rolo va a buscar a Muffin, yo voy a hacer eso. Ahí la tenés, la podés arrastrar a tu hoja de personaje y restarte lo que vale, que es 5 monedas de oro. ¿Cuánto daño tiene la ballesta? 8 de base. Bien. ¿Y cuánto eran? 5 monedas de oro. ¿5 de oro? Sí. Ah, puta cara. No, sí, es cara, pero lo bueno que tiene es que cualquiera la puede usar, no necesitas entrenamiento. Claro. No, no me alcanza para la ballesta. El único arma, la única arma de rango que puedes usar sin entrenamiento. ¿Y los bolts? Los bolts. Ya te doy. Acá en el chat, arrastralo a tu hoja. Y valen 5 monedas los 12. De plata. ¿5 monedas de qué? De plata. Ah, ok. ¿Alguien más quiere comprar algo? No, de momento no. Bueno, entonces... Sí, yo voy a comprar. Perdón. Sí. Yo. Antes de que se vaya Pascua, le pedí que me compre una de las piedras. Las Stone Bullets para la Sling. ¿Cuántas están esas? Ya te lo pongo en el chat. Y sale clic ahí. 2 monedas de bronce, las 12. Tenés que arrastrarlo. Arrastrarlo a tu hoja de personaje. Hermoso. Bueno, entonces, bien, ahí tengo las 12, pero no me las cobró. No, tenés que restarte las 2 monedas de bronce ahí en Trappings, donde está tu plata. Ok, no tengo monedas de bronce. ¿De qué tenés? A ver. De plata. La más chica que tengo es de plata. Bueno, sacate una de plata y ponete 10 de bronce. Ahí va. No, ¿no van a ir entonces a la medianoche al cementerio? Sí, sí, sí. ¿Van a ir? Sí, sí, sí. ¿Ma? Voy a tener que ir. Ma no quiere ir. Pero no los va a dejar solos. Porque Ma es una persona leal. Gracias, Ma. Pero no quiere ir. Y es más, Ma está enojada con todos ustedes. Mate, que nosotros te queremos. Ma está re enojada. Mientras vamos, me acerco así arriba de Muffin a Ma. Cosa de que Muffin le toque un poco la pierna, que trate de sacarle un poco el enojo. Y le digo, Ma, yo sé que no querés hacer esto, pero es para mejor. Necesitamos completar esto. No necesitamos hacer nada de esto. Sí, sí necesitamos. Estamos buscando una buena reputación con los enanos y la única manera es consiguiendo este mapa. No, o sea, esto en cualquier caso nos vuelve sospechosos y culpables y personas que van por atrás de la gente. No, mira, toca a Muffin. No quiero tocar a Muffin. Está re quemada. Sí, está enojadísima. Me alejo un poquito así con Muffin, me voy para otro lado. Bueno, ¿tienen un dado de 100 alguno de ustedes? Uno solo, por favor. Porque las calles de Aldorf tienen también sus peculiaridades, ¿no? Ya empezamos. Y sí, estamos saliendo a caminar a las 12 de la noche, Brice. Lo tiro. Es la hora en que la niebla se empieza a sentar sobre el río. ¿Uno de 10 dijiste? Un de 100. De 100. Ahí te tiré, mirá. Tomá la mitad. Ni para ti ni para hoy. Bueno. No, nada fuera del ordinario pasa. Lo que sí, los guardias en la entrada los dejan salir, pero les dicen que no van a poder volver a entrar hasta el amanecer. Pero bueno, bien, divino, espectacular esto. Bueno igual. ¿Estamos saliendo de Aldorf? Sí, los cementerios en el Imperio se construyen afuera de las ciudades, claro. Porque son un pueblo que aprende de la historia. Bien, bien.
Ok. Maddy se queda con la cabeza y suspira. ¿Dónde está Rolo? Está tu token, Rolo. Estoy bueno, acá. Pero tiene que haber alguna ahí forma voy. De poder salir. Y... Estoy atrás de más, por eso no me ves. Está. A ver. Falta el de Muffin igual, pero bueno. ¿Qué falta de Muffin? Igual podríamos haber ido antes de la medianoche, ¿no? Ah, claro, porque está Muffin también. A ver si tengo... Pero el tema no es ir antes de la medianoche, el tema es que no podemos volver hasta el amanecer. Sí, igual está bueno ir antes de la medianoche para ver el lugar. El tema no Rolo. Es salir, sí. El tema es entrar. Rolo bueno, pero... Salida, nos quedamos ¿no? aguantando, un ratito. Claro. No sé. No es la primera vez que nos vayamos a quedar durmiendo en el medio fuera campo. De la ciudad. No, absolutamente. Voy no. a poner otro Rolo y otro Muffin porque no sé dónde quedar. Bueno. RPP. Muffin. Ah, Rolo está arriba de más. Por sí, eso no lo por veía. Eso no lo veías. Ahí está. Puse a Muffin. Listo. Bien. Bueno, y salen a las afueras de la ciudad y se empiezan a aproximar hacia el campo de Mor. Son unos 600 metros aproximadamente. Y okay. ¿Alguno de ustedes tiene Lore Reikland, Lore Empire, algo de eso? Lore ver, Mor, mira. Lore yo Religion. Yo tengo sí, Lore sí, Reikland. Sí. No, Lore no. Magic. Pero nada. Que ver. Sí, pero no. Nope. Pascualino tiene ¿tira? Reikland. Tira Lore Reikland. Pero qué hija de puta. Oh. ¿Por qué? Es la segunda vez parece en la sesión de hoy que tiene 99, boludo. Parece tranquilo. Entran por la puerta principal. No ay, se cruzan con tímpano. Nadie. Empiezan a recorrer hasta que de atrás de ustedes escuchan una voz cuando ven a este hombre, a este hombre dije. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué el patriarca? No se ve a nadie, nena. No, ¿qué hombre? El hombre. Tranquilito. Ah, bueno. Esa es la calavera que vino tras el caso. Exacto. Y les dice: bienvenidos, Pascualino, querido. Tú no me conoces, pero vengo siguiendo tu carrera con mucho detenimiento. ¿Carrera, Pascualino? Podemos tirar algo para ver si es más viento de la... Bueno, sí, obviamente. Tira percepción. Creo que uy, el viento palidece con una calavera en llamas que flota, ¿no? Uy, tirame percepción y los dos me tiran Lore Magic. Vos también, va. Venga. No, animal. Nada, ni visto el viento. A ver si Matt tiene ese concepto. ¿Y Lore Magic? No tengo Lore. O sea, tengo la magia de los cosos nomás. No. Pero, che. Pero tenés... Qué barbaridad, tío. No, tenés razón. No tenés manera de darte cuenta de esto, ¿claro? Más. No, Y menos 2 en Lore Magic, uy. Menos 2 y menos 3 en percepción, o sea. Tengo language, ¿vos pensás, nomás. ¿Y este charlatán quién es? Y justo cuando pensás eso, dice... Pero disculpen mis modales, me presento. Yo soy. Y ahí como que cambia de pose, al mejor estilo yo-yo. Y hay como un flash de un humo, un fuego violeta, medio negro, que lo envuelve y dice: Leatherman. ¡No! ¡Cuero! Okay. Y en eso escuchan como. Escuchan como el ruido que hace un árbol que se está cayendo por el viento y se levantan las raíces. Pero todo a su alrededor. Mientras manos con apenas carne surgen de abajo de la tierra. ¿Ah? Y. Ok. ¿Y tienen percepción todos? Tiene como una cosa con los dramatics esta persona, claramente.
Oh, ¿percepción? You wouldn't believe me. Va, igual Pascualino no sabe de Leatherman, ¿verdad? No. Yo saqué 8. Ah, mira, ma, vos te das cuenta de que no se trata de muertos que están enterrados y están saliendo de su tumba. Estos son bichos que estaban en pozos recientemente cavados, esperando algún tipo de señal de él para aparecer como si fueran bailarines en un escenario esperando su turno. ¿Y dónde está la magia? Le pregunto. Les voy a mostrar cómo son las criaturas que salen primero. What the fuck? Para, igual, Gerba, Pascualino. No. ¿Ah? No. Hay una... Es un alma. ¿Qué es esto? Es un alma. Pascualino está todo meado. Todito meado, todito cagado. Unas 6 de estas. Más se da vuelta y dice: ¿ven? ¿Ven? Yo les dije que no tendríamos que haber venido solos. ¿Ven? Pero de, ¿por qué me, por, de dónde me conoce usted, señor? ¿No? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y ahí como que duda por un momento y te mira. Tú eres Pascualino, ¿no? El sirviente del Tariel. Sí, pero... Pascualino, he venido por ti. ¿What? Y con eso lo vamos a dejar por hoy. ¡No! ¡No! No. Sintonicen en el próximo episodio de RRPP. O como lo conocen ahora, Pascualino y sus... ¡Vos no podés hacer esto! Y sus picarditos de ricota. Boludo. No podés. Sería, igual tendría sentido, sería PPR. PPR. Pascualino y los picarditos de ricota. Bueno, nada, los esperamos en la próxima transmisión de RPP. Yo me pregunto si es que Leatherman es un mal actor o si es Gerba el mal actor. No, Leatherman es un stand. No sabemos dónde está el stand user. No. Leatherman es muy... Ya ha quedado demostrado en todos los capítulos que ha aparecido en RPG que le gusta, tiene como un gusto... Flair por los dramáticos. Sí, eso. Exacto. Bueno, bien, nada. Bien. Nos vemos la próxima. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Ay, amigo.